Se encuentra el aire con el aguacero. Se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en te quiero. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Que no quite el frío. En tu amistad me siento como un niño. En tu consejo yo regreso al nido. En el sendero que me lleva al cielo. En medio de tormentas y aguaceros. Debilito y siento que me rindo. Por eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi dueño. Aunque no soy perfecto, no me rindo, no te niego. Si juntos caminamos, llegaremos a ese cielo. La amistad es un tesoro como perla que no encuentro en lo que sé. Tu amistad me hace bien. Es verdad, así lo siento. Eres parte de mis sueños, no te miento. Tu amistad me hace bien. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, tú. Tu amistad me hace bien. La amistad no dejaremos, volveremos a este encuentro. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Buenas noches, Señor les bendiga. ¿A quién tengo justo al lado mío? Hola, mi Chevito, ¿cómo estás? La Raquelita. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, ¿cómo han pasado? ¿Qué es sus vidas? Mi nombre es Raquel Cubilla de Guerra. No, ustedes ya me conocen, ¿verdad? Qué lindo, bueno, que estamos juntos. Cuando Raquel grababa allá en México, bueno, ya llegó el martes, por la gracia de Dios. Y el tema que tenemos esta noche es: ¿qué clase de amigo soy? ¿Soy? ¿Eres? Somos. Somos. Así que Raquelita, cuéntanos, en tu tiempo de que estabas en el colegio, más joven, obvio, ¿qué tiempo, bueno, qué tal amigos que tuviste? Buenos, malos, amigas, amigos, cuéntanos un poquito. Bueno, mi tiempo cuando era en la primaria y en la secundaria, la verdad es que yo no era muy extrovertida como lo soy ahora, era muy tímida y por esa razón no tuve muchos amigos. Solamente una buena compañera, Mónica Castillo,
y después otra compañera más, pero no éramos tan amigos, porque yo tenía mucho temor de mostrarme cómo era yo. Y eso me daba mucho temor, que alguien me pudiera conocer, que era llorona, era muy vergonzosa, demasiado vergonzosa. Y luego, al pasar los años, bueno, yo fui madurando también y pude encontrar buenos amigos, buenas amigas en el Instituto Bíblico, mi amiga Mariel Colombo, otras amigas más. Y bueno, a medida que voy madurando más y voy creciendo más, voy encontrando más amigas que me ayudan, me edifican y que yo también pueda ser una bendición para esas chicas, ¿no? ¿Tuviste amigos como los de Job? Pues sí, los que estamos viendo Job, ¿eh? Hay veces que sí aparecen los amigos como los de Job, que te recriminan, como los Zambalat y Tobías, como habíamos leído semanas anteriores. Siempre hay personas que te critican y todo eso, pero hoy vamos a ver cómo debe ser un verdadero amigo. Ya, que tiene un acróstico que lo va a dar así Pepa, que lo va a dar chévere hoy. Bien, vamos a estamos con todos con sus Biblias, ¿verdad? ¿Están listos? ¿Sí? Estamos en el libro de Job. Aquellos amigos que están ahorita conectando, hermanos, hermanas, porque también, aunque es un programa juvenil, sí, me han contado que se enganchan, se conectan. Vienen los matrimonios vienen también. Vienen matrimonios jóvenes, sí. Gente adulta, maestros de grupo discipulado, bueno, fantástico. O sea, es una reunión juvenil online y todos los que sienten jóvenes son todos bienvenidos. Bien, Job capítulo 12. Dame mis lentes. Job capítulo 12 dice así. Job le responde a Zofar. Tres amigos tuvo este Job, y tremendos que eran, que lo juzgaron por todos lados. Job 12, versículo 13, así dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Dice: con Dios está la sabiduría, con Dios, como también leemos en Santiago, está la sabiduría celestial y la terrenal, y debe ser el clamor nuestro, la oración constante en todo tiempo: Dios mío, yo quiero ser sabio en ti, tu sabiduría, Señor, no la mía, no la terrenal, no la que se aprende en el día a día, si bien ayuda a veces para estudiar, para hacer negocios, está bien, pero la sabiduría terrenal va más allá, dice que es diabólica, es carnal. La de Dios es totalmente diferente. Dice que con Dios está la sabiduría, en el versículo 13, dice: suyo es el consejo y la inteligencia. El consejo. La pregunta que hicimos para esta noche, que ha estado ya en las redes: ¿qué clase de amigo soy? Un buen amigo da consejos, buenos consejos, porque los malos amigos dan consejos malos. Así como Raquel contaba de sus amigos, yo también. Raquel, tuvo una niñez, una juventud normal, sus padres se separaron. Bueno, yo tuve padres separados ni divorciados. Único varón, dos hermanas mayores, el único varón. Y cuando entré en la adolescencia, tenía amigos en iglesia, pero el mundo me atrajo bastante y mis amigos del colegio y del vecindario comenzaron a llevarme a otros caminos, ¿verdad? Y así fue que yo comencé a las fiestas. Ustedes saben mi testimonio, pero lo cuento de vuelta porque el tema de los amigos. Comenzaron mis amigos a rodearme e influenciarme. Y yo no le puedo echar la culpa a mis amigos, porque quien decide es uno mismo. Sí influyeron en mí, para mal, pero uno decide, que sí, que no, porque tuve otro amigo, que así mismo los amigos lo influenciaron para lo malo, él dijo que no, y nunca se apartó. Pero yo sí. Pero no me aparté de un día para otro, fue un día a día, fue poco a poco, pero empezó en mi corazón. Entonces, dice que entonces Dios es el que da consejo. ¿Dónde encontramos consejo? En la palabra de Dios. Miren, yo aquí tengo esta, me trajo Raquel de México, y se llama Órale. ¿Por qué Órale? Está la cruz. Órale a Jesús. La cruz y el signo de la onda del Wi-Fi. Entonces, lo hermoso que con nuestro Dios, que es nuestro mejor amigo, es Dios Todopoderoso, pero también es nuestro amigo. Jesús llamó a sus apóstoles amigos. El mejor amigo que puedes tener es Dios, es Jesucristo. Entonces, con Él no es que me tengo que conectar, si que hay Wi-Fi, hay una señal, se cae en la red. Lo encontramos de día y de noche, en todo tiempo, encerrados en la calle, donde estemos.
Dios lo podemos encontrar porque es nuestro mejor amigo. ¿Ok? Bien. Y otra porción bíblica, antes que haga también Raquelita, porque después voy a responder una pregunta que me han hecho y yo dije la semana pasada que hoy la iba a responder. Así que prepárense, así que ya va la pregunta, eso va casi para el final. Bien, el otro capítulo es capítulo 19. Recordemos que la semana que ya termina hoy, esta semana estuvimos leyendo desde el capítulo 11 al capítulo 20 de Job. Es Job, como se dice, Hot, no es Hot, ni Hot, ni Job. El libro de Job, no. Job, a ver, Job. 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 Eso, Job. Que vamos a leer el libro de Job. No es Job. Es Hot, o Job. No, Job. Job capítulo 19, el versículo 25, espectacular. Job 19, 25. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a mi Dios, a cual veré por mí mismo y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Estaba siendo probado Job, como leímos los primeros capítulos, qué lindo, había prosperidad, todo bien, pero el enemigo, Satanás, picado, pidió permiso, fue probado, y se le mueren los hijos, entró en bancarrota, quedó destruido, pero el dinero dejó a la esposa. La semana pasada fue el Día de la Mujer. Y Día de la Madre. Eso, el Día de la Madre, gracias, perdón. Entonces, una esposa puede ser la ayuda idónea, o también la ruina, Entonces, yo tengo... Fue la esposa de Job. De Job. El enemigo la dejó viva. Mira, mató a sus hijos e hijas. Lo dejó en la bancarrota. Sarna maligna. Pero dejó la viva en la mujer. Y cuando le dice, aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Qué esposita, ¿eh? Así es que... Pero también hay muy buenas esposas, obvio. Pero entonces, yo sé que mi Redentor vive. Nuestro Dios vive. Y tenemos que ser buenos amigos. Nosotros debemos ser buenos amigos. Y ahí está, Raquelita, vamos, sígame, usted tiene ese acróstico. Amigo, vamos con la A. Amigo, mire. Yo tengo acá una camiseta que dice Amigos en Cristo. Y en la parte de atrás dice, quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y los buenos amigos son un tesoro. Entonces vamos con la letra A. Vamos con la letra A. También es México, sí, también ándale es manito. México, antes una camiseta de México y le mando saludos a Arlet, que ella tiene una librería y, hacia México. Y fue un regalo de ella para toda nuestra familia. Bueno, un verdadero amigo, ¿cómo es? A, ama. Que lo contrario ama, que odia. Los amigos jóvenes odiosos, pero la A, ¿qué? Ama. ¿Qué ama? Ama en todo tiempo. ¿Qué dice Proverbios 17:17? En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo tenemos que amar a nuestros amigos, estar con ellos, comunicándonos, enviándoles un mensajito ahora con esto del WhatsApp, de las redes sociales, y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Qué pasó con los amigos de Job? Cuando estaba pasando el tiempo de angustia de Job, sus amigos no estaban ahí como hermanos. Estaban allí para acusarle. Si te pasa eso, por algo ha de ser. Si te pasa lo otro, mira cómo te estás comportando. Confiesa tus pecados. O sea, en vez de darle amor, le daban odio. Sí. Terrible, ¿no? Sí. Entonces, la siguiente. Un verdadero amigo ama. La M. Un verdadero amigo es misericordioso. Así es. ¿Qué es lo contrario a misericordia? Que no tiene compasión, que es un así, es todo machetero, es frío. Es duro. Un corazón duro, frío. Uh-huh. Y yo recuerdo la historia que habíamos leído hace tiempo atrás, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, en el versículo 3, cuando David muestra misericordia a Mefiboset, al hijo de Jonatán. Uh-huh. ¿Recuerdan cómo era la amistad de David y Jonatán? Uh-huh. Dice que ambos habían hecho pacto, uh-huh, porque se amaban. Y David dice que le amaba como a sí mismo. Ya cuando Jonatán murió, entonces David dice que busca a alguien y le dice en el capítulo 9 del segundo libro de Samuel, en el versículo 1, uh-huh, dice... Segundo de Samuel 9... Segunda de Samuel 9, versículo 1.
1 al 3. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán. Y recuerdan, ¿no?, que después David lo manda a llamar y siempre Mefiboset comía a la mesa del rey. Es misericordioso. ¿Cómo somos con nuestros amigos? Como soy como amigo, ¿no? ¿Cómo soy con mi amiga? ¿Tengo misericordia de ella? ¿Estoy dispuesta a ayudarle? ¿Me pongo en el lugar de ella? ¿Me pongo en el lugar de él? Uh-huh. Ahora es un tiempo para mostrar misericordia, uh-huh. Porque algunos quizás están pasando algún tipo de necesidad. Y bueno, como a mí yo no puedo hacer mucho, me justifico y no soy misericordiosa, tengo que mostrar misericordia llamándole, enviándole algún mensaje o a ver qué es lo que podemos hacer los unos por los otros. Un verdadero amigo es misericordioso. La siguiente, la I. La I. Un amigo, un verdadero amigo es íntegro. Íntegro, al 100%. Lo contrario a íntegro, hipócrita, falso. ¿Cómo eran los amigos de Job? Costaba con dinero y andaba próspero. Mi pana Job, ñaño, lindo, qué lindo Job. Sin plata, en la quiebra, charnoso, en la calle y sin hijos. Ya era, lo consideraban la hipocresía, ¿no? Enseguida, ¿no? La falsedad, el caretaje, la hipocresía. Uh-huh. Hay que mostrar integridad con nuestros amigos. Si nuestro amigo, nuestra amiga se equivoca, mostrarle su error, pero con amor. Corrige al sabio y te amará. Porque mira, uno dirá, bueno, como es la pregunta esta noche, ¿qué clase de amigo soy? Seamos sinceros, pero siempre con anestesia. Le vas a hacer algo a tu amigo, a tu amiga, lo vas a corregir con amor. Mira, yo he visto, dice sus virtudes, eres así, todas sus virtudes, pero mira, aquí fallaste, cómo te vestiste, lo que dijiste, lo que escribiste hoy en día en las redes, me parece, pero aparte se lo dices, no en el Facebook, oye tú, no, sino aparte, íntegro es así, le digo las cosas transparentemente, no, está todo bien, y a las espaldas, uy, no sabes lo que puso, uy, no sabes lo que dice, uy, no sabes cómo se viste, y de frente, no, está todo bien, no, entonces... Los amigos de Job no eran íntegros, porque le decían, yo te voy a decir la verdad, pero no se la decían con amor. Y también hablaban a las espaldas. Vamos con la siguiente, la G. La G, un verdadero amigo, ¿cómo debe de ser? Debe de ser generoso. Debe de ser generoso. Es lo mismo como con la misericordia. Va de la mano. Ajá, ¿no? Va muy de la mano. Es compartir con tu amigo. ¿Pues solamente habla de dinero, que es generoso? No. ¿Tú qué piensas? No. Las cosas materiales, algún detalle, alguna ropa que pueda necesitar, comida. Yo anoté aquí algo muy importante. La verdadera amistad es siempre generosa. La verdadera amistad es siempre generosa. Siempre está dispuesto a compartir su tiempo. Bueno, ahora no tenemos tiempo porque no podemos ir a la casa de alguien, pero podemos dedicarle un tiempo para whatsappear bien, sanamente, compartiendo algún versículo de la escritura, estando con nuestro amigo. En el tiempo que estuve en México también estuve leyendo un buen libro que habla acerca de las mujeres. El poder de una amiga positiva. Buenísimo, amiga, chicas. ¿Amiga positiva o amiga negativa? No, el poder de una amiga positiva. Y ahí yo marqué algunas frases que me llamaron la atención. Dice, por ejemplo, la amistad es la fuente de los mayores placeres. Y sin amigos, incluso las empresas más placenteras se vuelven tediosas. Uh-huh. Es importante tener un amigo. Las amigas positivas son un verdadero placer. Le añaden luz y calidez a nuestra vida.
Las amigas negativas, por el contrario, producen un efecto oscuro y discuten continuamente con nosotras. Nos agotan y nos drenan el gozo y la fuerza. Entonces veíamos allí que un verdadero amigo es generoso, está dispuesto a compartir. Un consejo, una palabra, un versículo, una alabanza, dinero, ropa, comida. ¿Soy así? ¿Somos generosos? ¿Qué clase de amigo soy? Es la pregunta de esta noche. Mira, vamos con la letra O. La letra O, yo puse un verdadero amigo, una verdadera amiga, ora por ti, ora por ti. Yo quiero preguntarte si tú tienes una lista de oración para orar cada día por tus amigos, por los familiares, por la iglesia, por los pastores. Yo tengo una lista de oración de lunes a viernes. Los sábados hago algo, los sábados y los domingos hago algo general. Pero de lunes a viernes con nombre y apellido, tengo una lista. Nombre, con nombre y apellido. Los líderes, los pastores, los misioneros. Uh-huh. Otra lista donde tengo a los amigos. Otra lista donde tengo a personas que no son creyentes. Y otros donde tengo familias. Un verdadero amigo ora, ora por el otro. Ahora, aprovechando este tiempo de encierro, se arman muchos grupos. Bueno, ahora yo tengo varios grupos porque teníamos un grupo en México, un grupo de las que no podíamos regresar a Ecuador, entonces hay otro grupo, ahora hay otro grupo más de los esposos. Estábamos acá que sin las esposas. Sin las esposas. Pero, ¿saben que algo que me ha animado mucho en este tiempo con los grupos es que vamos tomando los motivos de oración? Y al final de la reunión, por ejemplo, de Zoom, porque ahora está muy de moda esa cosa del Zoom. Entonces, ¿qué es lo que hacemos al final? Nos compartimos los motivos y oramos los unos por los otros. Mm. Hemos estado en grupos donde han habido 100 mujeres, un grupo de exalumnas de Palabra de Vida, y ahí nos hemos animado muchísimo. Y hemos orado las unas por las otras. Yo les animo, chicos, pueden poner aquí sus motivos de oración y nosotros en la semana ir orando e ir preguntando cómo te fue con esto. Quiero que oren por la salud de mi familia, quiero que oren. No solamente hay que esperar para el día viernes que se suben los motivos de oración, o también los domingos tenemos un tiempo de oración a las 7 de la mañana. Yo he estado viendo he estado en todas las reuniones, a pesar de no haber estado aquí en Ecuador, he aprovechado el tiempo para orar. Así que en eso yo les desafío, chicos, que puedan pasar tiempo con sus amigos, que puedan ser buenos amigos. Uh-huh. ¿Vamos a repasar? Sí, vamos a pasar. Vamos con la A. ¿Cómo era? ¡Ama! ¡Bien! Esa chica, el muchacho, bien, ama. No están chateando por ahí, ¿no? Están... La M es... Misericordioso, bien. La I, íntegro, 100%, íntegro. Nada de falsete y hipocresía. Un verdadero amigo es generoso, ¿no? Y la O, un verdadero amigo que ora. Perfecto. Ora por los unos, buenísimo, por los otros. Bueno, siguiendo con este tema esta noche, Raquelita, dice el proverbio capítulo 18. Dice así, Proverbios 18, 24. El hombre o la mujer, Proverbios 18, 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Dice, el hombre o la mujer que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Pregunta esta noche, ¿qué clase de amigo soy? ¿Me estoy mostrando como amigo? Y también, ya aquí va el consejo también que siempre damos, cuidado, eso pasa porque como esta reunión es para preadolescentes, adolescentes, jóvenes y todas las edades. Si, en ciertas edades, aunque lo he visto también en gente adulta, en jóvenes adultos, pero también se ven todas, más que todo en el adolescente, es la competencia de quién tiene más amigos en Facebook, quién tiene más seguidores en Instagram o Twitter. Cuidado con esto de las redes, como estamos con tiempo,
de tener amigos en la calle, amigos, acepta todas las solicitudes, porque mi otro amigo tiene 30 amigos y yo tengo 220, pero 220 son todos conocidos, o sea, son mis amigos, capaz yo tengo 20, pero como vos tienes 30, para ganarle a la otra o al otro, acepto a todo el mundo. Mucho cuidado, porque también dentro de las redes, dentro de este mundo que cada vez hoy está todo globalizado, estamos todos conectados, hay mucha basura, gente mala y perversa. Tengan mucho cuidado, chicos adolescentes y preadolescentes, también que he visto también que a veces están con el TikTok y el TikTok y se ponen a bailar y se ponen a hacer pavadas. Aprovechen el TikTok, también dar alegría, pero también para hablar de Cristo. Jesucristo vuelve pronto. Tenemos que hablar a nuestros amigos de Cristo. Tenemos que mandarles un versículo al que no es creyente, mandando una alabanza al compañero de universidad o de colegio que no es cristiano, algún familiar, algún vecino. No, urge dar el evangelio. Entonces, me debo mostrar amigo. Y es la pregunta, ¿soy buen amigo? Hay conocidos, ¿verdad? Yo soy muy amiguero, soy de mucho también abrazar. Hace como más de un mes me llamó un hermano de la iglesia. Se acordaba el pastor Michi, siempre, ahorita conté eso, siempre abraza, y dice, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Uy, con crisis de abrazar, porque yo también aquí en casa, cada vez que salgo, y al principio salía cada 20 días, por esto que había toda la plaga, compraba y salía muy poco, entonces, y cada vez que yo salía, yo decía, salgo, y yo puedo ser el que traiga el virus, mi papá, por la edad vulnerable, Andrea con problemas de asma, Raquel estaba en México, pero ahora también está acá. Entonces, yo como salgo, debo cuidarme. Entonces, salgo todo con la mascarilla, los lentes, la gorra, manga larga, guantes, y cuando entro allá al garaje, todo desinfecto, uno por uno. Y lenteja por lenteja. Soy lento, pero seguro. Lente. La lenteja, sí, no, sí. Okay. Todo desinfectado, después ya que acabe todo, bien, la ropa que está ahí, la pongo en la lavadora y entro directo a la ducha y ahí sí, a comer, a tomar, a hacer las gárgaras, bueno, todo bonito. Pero pasan algunas horas. Pero, ¿a qué voy? Yo debo cuidarme al venir a casa. Entonces, debo estar pendiente y estar en un consejo para, somos todos hermanos, pasamos todos amigos. Debemos cuidar cuando salimos, de que cuando uno entra, tomar todas las precauciones. Y si ya, dará, pero sabiendo de que pasé todos los protocolos y todos los procesos. Entonces, tengo que mostrarme amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Entonces, no solamente se habla de los amigos en febrero, no. Pues 14 de febrero, no estamos en mayo, pero el tema de que los amigos de Job le daban palos, lo juzgaban, pero él se aferró a Dios, su mejor amigo. Perdón, queridos chicos. Onda, así vamos al tiempo de preguntas. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que me hicieron la semana pasada es que si el diablo hasta hoy en día entra a la presencia de Dios y nos acusa, la respuesta es sí. Perdón, amigos y hermanos. Porque cuando preguntaban que el primer capítulo de Job, en el capítulo 11 que entró Satanás y habló con Dios y hablaron, entonces me preguntaron si es posible que hasta hoy en día lo hace, ¿sí? Vamos a Apocalipsis, acompáñenme. Vamos al libro de Apocalipsis. Siempre tengo el agua, pero ahora el agua se me escapó, se me fue a otro lado. El agua a mano. Capítulo 12. Capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Acompáñenme, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 12. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual le engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Esto cuándo va a suceder? A la mitad de la tribulación. Como vimos años atrás, y yo también cuando empezamos con esto de la pandemia, les conté lo que había pasado en las langostas de África y lo que pasó en la sequía de Australia. Estábamos viviendo tiempos difíciles. Jesucristo vuelve pronto. Entonces, si hoy fue el rapto de la iglesia, si Jesús viene hoy por nosotros, somos arrebatados, nos vamos al cielo, y aquí empieza la tribulación de 7 años. El anticristo da un tratado de paz, caballo de paz, de Apocalipsis, la paz para el Medio Oriente. E Israel construye el templo así. Se ha comprobado ya hoy en día, no hay nada escondido, se construye el templo así. Tengo uno que fue mi maestro, Raúl Ferrero. Hablamos otra vez por interno y bueno, estuvimos hablando y me decía que contaba a algunos que estábamos en ese grupo que esto va a Israel, viaja mucho y cuando, bueno, saben de que ya tienen todo, tienen las vacas, las ovejas, el vestuario de los sacerdotes y todas las dimensiones, pero lo detiene la mezquita musulmana. Entonces, la mezquita musulmana se irá, no sabemos cómo, pero se irá, y los judíos construyan así el templo, rapidísimo. Con la mano, claro, del anticristo, que es un gentil. Bueno, arranca la tribulación. Hemos sido arrebatados. Y miren que cómo está hoy en día ya esto de la pandemia. Están hablando mucho de los ovnis de vuelta, ¿eh? De que sí, que no, de que por ahí todo. Claro, cuando sea el rapto de la iglesia, no va a salir en Facebook. Jesús vino por su iglesia, aleluya. No, van a decir que fueron los ovnis que nos llevaron a los cristianos. Entonces, somos arrebatados y aquí hoy empieza la tribulación. Tratado de paz. Y los judíos volverán a hacer sacrificios en el templo allá en Jerusalén, volverán a los sacrificios. Y a la mitad, a los 3 años y medio, el anticristo, que está poseído por el mismo Satanás, rompe el tratado de paz y se traslada a Israel y se sienta en el templo, se sienta en el templo para ser adorado. Se quita la máscara diciendo, yo soy el Mesías. No le van a creer y van a comenzar a perseguir judíos muchísimo. Y ahí se va a cumplir lo que dice Mateo 24. Jesús dijo, cuando veas la desolación que habló el profeta Daniel, huyan. Claro, ¿cuál era la desolación? Que el anticristo se va a sentar en el templo reconstruido y se va a querer ser adorar. Entonces, a esa mitad de tribulación, ya han pasado 3 años y medio, Satanás es botado a la tierra. Hasta ahí él entraba, hoy en día él entra y sale y nos acusa. ¿Qué leímos clarito en el versículo 10? El acusador día y noche de nosotros. Cada vez que él es el gran chismoso y él va y dice, mira a tu hijito lo que está haciendo, mira a tu hijita lo que hace, mira con los amigos que anda, con las amigas que está haciendo. Entonces, ese acusador a la mitad de oración, Dios le dice, se acabó, no entras más. Ni tú ni los demonios, ni uno más. Y lo arroja a la tierra y dice, les queda, saben que le queda poco tiempo, porque saben que, mis queridos, no te olvides que el diablo también sabe la Biblia, o sea, sabe de tapa a tapa, todita, pero lo usan para el mal. Y él dice, y también me pregunta, pero si él sabe que se va al infierno, ¿por qué sigue trabajando? Porque él cree que al final, en el último segundo del Apocalipsis, antes que sea destruido, él cree que le va a ganar a Dios, le va a agarrar la cabeza, le va a dar el brazo y le va a ganar a Dios. Pues trabaja noche y día. Pero él, claro, cuando va ante Dios, se postra. Dios lo va a botar y los últimos 3 años y medio, dice aquí Apocalipsis, ¡ay de los moradores de la tierra! Serán los peores 3 años y medio. Más plagas apocalípticas, todo un desastre mundial. Y acaba la tribulación y viene Jesús por segunda vez. Uh-huh. Ahí sí, viene, se abre el cielo, todo ojo le verá, todos con sus teléfonos, la televisión. Todo ojo le verá, toda la tecnología, todo el mundo, de ahora. Todo ojo le verá, celulares, cámaras, satélites, viendo que Jesús se abre el cielo y Jesús viene a Jerusalén a instaurar su reino milenial, 1000 años literales. Entonces viene con su iglesia, se siente en Jerusalén y comienza a reinar por 1000 años. Y cuando antes que comience a reinar, Satanás es
encadenado, encarcelado. Otra pregunta también que me hicieron en estos días, me hicieron, eso de que atan y desatan demonios. Jesús no tuvo ningún demonio. Recién Satanás es atado cuando arranca el milenio. Acaban los 7 años de tribulación y Jesús viene a poner su milenio, dice Apocalipsis, y está clarito, véanlo mis queridos, en el capítulo 20, versículo 1, dice que 21, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo. El abismo no es el precipicio, sino es un lugar fuera de la tierra, una cárcel. El abismo está, va a estar Satanás con los demonios, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, ahí están los 1000 años atados a Satanás, él y todos los demonios, y después de los 1000 años, ahí sí viene el juicio final, se levanta Caín, se levanta Hitler, todos los inconversos de todos los siglos se levantan, el gran trono blanco, serán juiciados para ser echados al infierno. O sea, Satanás echado al infierno y todos los que no estén en el libro de la vida. Entonces, mis queridos, nos urge dar el Evangelio. La pregunta que hicimos esta noche, ¿qué clase de amigos soy? Es que debemos estar con todo lo que vimos, que es de amar, misericordioso, ser íntegros, generosos, que ora por los perdidos, por nuestros amigos, que están alejados, volverlo a traer a los caminos de Dios, pero también de dar el Evangelio, ser un buen amigo, ser un amigo también de Dios, que Él sea mi mejor amigo. Y como acá está también, está aquí, como dije hace un rato, de estar conectados constantemente a la palabra de Dios, estar buscando su presencia, ser el mejor amigo de Dios. Él es nuestro mejor amigo. Satanás es, él es un buen amigo. Satanás es un perdedor, un mal amigo, es acusador, chismoso, mentiroso. Es el padre de la mentira, Satanás. En cambio, Dios es de la verdad y somos hijos de la luz, somos hijos de la victoria. Y somos más que vencedores. Vivamos así porque Él vuelve pronto. Así que vamos a orar. ¿Oramos? Muy bien. Tu oración que te aportiste y yo también. Gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra. Señor, vemos en estos pasajes que hemos leído en esta semana cómo estos amigos de Job se comportaban con él. Cómo le echaban cosas en su cara, Señor, y esto a Job lo desanimaba. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a ser buenos amigos con nuestros amigos, y aún así con nuestros enemigos, mostrar una amistad en ti, Jesús. Ayúdanos a compartir el Evangelio con aquellos que no te conocen todavía. Gracias por tu palabra que permanece para siempre. Y gracias por cada uno de estos jóvenes que semana a semana, que día tras día, Señor, tienen contacto con tu palabra. Que tú seas hablándonos cada día y nunca perdamos, Señor, esta comunión que tenemos contigo. Gracias porque tú eres nuestro amigo. Tú nos decías, le decías a los discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Y queremos seguir siendo tu amigo. Gracias porque tú moriste en la cruz y te entregaste por amor a nosotros, por amor a tus amigos. Gracias por este tiempo, en tu nombre, Jesús. Amén. Y seguimos orando. Si hay algún joven o un adulto que nos está viendo y aún no ha recibido a Cristo, Jesús es tu mejor amigo. Jesús es tu mejor amigo, aquellos que no conocen al Señor. Y también aquel joven que hace tiempo no sabes nada de él o de ella, piensa ahorita, anótale un papelito, llámalo por teléfono, mándale un mensaje, busquemos a aquellos que han dejado, que no sabemos nada de ellos, busquemos. ¿Qué clase de amigo soy? El que busca, el que llama, el que manda un mensaje, el que manda un versículo. Busquemos a aquellos amigos y amigas, cual sea la edad que tenga, buscarlo. Así que ahí donde estás sentado amigo, dile así repite conmigo, la oración nos salva. Jesús, yo te voy a guiar con esta oración. Dile así, Jesús, en esta noche te abro mi corazón. Ven, Jesús, tú eres mi mejor amigo, mi salvador. Ven a mi vida, límpiame con tu sangre, Jesús, de todos mis pecados. Te recibo como mi salvador. Gracias por amarme, por limpiarme y por salvarme. Gracias, Jesús. Ven a mi vida y te recibo como mi salvador. Y Señor, gracias por esta noche.
que aquel que oró, Señor, tú sabes quién es, dónde está, en la casa, en su cuarto, en un lugar de nuestro país o en otro país, que tú lo bendigas en su nuevo andar. Y ayúdanos a todos a ser mejores amigos tuyos, pero también demostrarse amigos con la gente. No ser como los amigos de Job, juzgando, uy, por algo será, uy, esto, y enseguida el chisme y la murmuración. Ayúdanos a orar, a buscarlos, a mensajearlos, a llamarlos, a ellas o a ellos, estar preocupados, mostrarnos como amigos. Y queremos así ser, Señor. Gracias por esta noche, que tú bendigas a cada chico y muchacho. En el nombre de Jesús, amén. Chicos, que Señor les bendiga. Bueno, nos vemos. La semana que viene, Dios mediante. Pongan sus motivos de oración también, sí, para orar. Gracias. Chao. Thank you.
voces que para ti abren un lugar dentro de mi corazón. Eres aire que en verano me refresca, me renuevas desde adentro y fruto. Sé que en cada temporada en ti seguro estoy, sobre mí permanece tu favor. Oh, 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 oh.
mañana.